En marzo de este año, el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro firmaron un convenio con el rector Alberto Flores Olivas en el que se comprometió a solventar todas las violaciones al contrato colectivo de trabajo. Pero en abril se dieron cuenta que por lo menos 36 puntos no fueron cumplidos por la rectoría y tras el incumplimiento de lo pactado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, volvieron a emplazar a huelga para el 28 de agosto con la intención de darles 4 meses para negociar y llegar a un acuerdo, lo cual no sucedió. Por ello, este martes los agremiados del Sutuán realizaron una manifestación pacífica en la que culparon al rector de la Narro en caso de tener que irse a huelga a menos de un mes de haber regresado los alumnos a clases debido a no haber tomado en serio el emplazamiento y las negociaciones. Hemos tenido reuniones con la administración, pláticas en la cual realmente no hemos tenido avances significativos. Viernes pasado tuvimos nuestra audiencia de conciliación vía virtual con los conciliadores de la Ciudad de México. ¿Sí? Ahí nosotros le dimos a la información a la conciliadora de que no tuvimos ningún avance el día de las pláticas en virtud de que ellos se habían retirado. ¿Sí? Normalmente los que rompemos las pláticas en los emplazamientos que tenemos siempre ha sido el sindicato, pero ahora resulta que la administración fueron los que se levantaron muy indignados y se retiraron. ¿Sí? Se lo hicimos saber a la conciliadora en la Ciudad de México y también al juez en el Tribunal Federal Laboral. Por este tipo de desplantes de la autoridad universitaria, decidieron marchar por las calles del centro de Saltillo hasta llegar a la Plaza de Armas, donde le hicieron saber a la comunidad saltillense que va en serio su intención de irse a huelga la próxima semana si no se llega a un acuerdo y se cumplen sus demandas. Entre esas demandas está solventar 36 cláusulas violentadas del contrato colectivo de trabajo, de las que dijeron las más importantes son el reconocimiento a su titularidad, la autorización inmediata de vacantes de los puestos de confianza y puestos que no están cubiertos, carteras, convenios, personal de apoyo, cubrir vacantes pendientes por jubilación, pensión o fallecimiento y las plazas pendientes de promoción y recategorización. Ante esta situación, están haciendo un último llamado a la universidad a negociar los próximos 8 días y evitar el estallamiento de la huelga. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Jesús Castro.